Hello, hello. Okay, let me go over here. Party people! Okay, so we're gonna go ahead and get started soon. Let me just get everything ready to go. Just one second. I wonder how you can see. Okay. Okay, so let me just go on Instagram and let everyone know. Let me put this back. Right here. And we'll get started very, very soon. Just one second. Let me let everyone know. And then we'll get started. Okay? Let me go live really quick. For my people here, tell me where you're watching from. Tell me that you're super excited. Are you excited to see what's going on? Están emocionados de ver lo que vamos a hacer hoy. Estoy muy emocionada. Entonces, bueno, vamos a esperar que las personas en Instagram dejarles saber que vamos a empezar la clase de YouTube. Y estoy muy emocionada por lo que vamos a hacer hoy. Party people! Hello, hello, hello! Okay, so I'm going to start an online class right now. Completely free, but it's on YouTube. So please go watch it. It's going to be super fun. We are going to be making ice cream things. So if you're here, go to YouTube. Si estás acá, hola. La clase, vamos a tener una clase gratis ahora mismo en YouTube. Así que por favor, vete para YouTube. Toda mi gente de acá, váyase a este momento a YouTube. Voy a hacer una clase gratis. Así que por favor, váyanse a YouTube para empezar con todo. ¿Ok? Please, if you're watching here, just go to YouTube. I'm about to do a free class. We're going to be teaching something super, super fun. Entonces, bueno. Un aula gratis. ¿Cuándo es su clase presencial? No hay clase presencial. Ahorita voy a hacer una clase YouTube. Así que váyanse a YouTube, ¿ok? Los espero allá. Estoy esperando que las personas se conecten. Porfa, váyanse a YouTube. Please go to YouTube. I'm about to do a free class, ¿ok? For my YouTube people, hello. I'm just waiting for people to come. Estoy esperando que las personas de Instagram se vengan para empezar en YouTube y empezar la clase. Va a ser una clase súper chévere. Mientras tanto, las personas que están viendo, díganme dónde nos están viendo. ¿Cuál es la página? Váyanse a www.youtube.com y pongan Racafetti, R-A-C-A-N-L-L-I. Y ahí van a ver que estoy en vivo, ¿ok? Go to YouTube. My YouTube name is Racafetti, the same as this account. Just go to YouTube, type my username, and go to YouTube. I'm about to do a free class. Free class. Clase gratuita. Todos los que están aquí, váyanse a YouTube, transfiéranse, que voy a esperar. Gracias a todas las personas que están aquí esperándome. Thank you for everyone that is here watching and for supporting me. I appreciate it. I promise it's going to be worth it, and I'm super excited. I'm just going to wait a few more minutes for people to join. Voy a esperar unos minutos más. Tengo algo súper especial preparado, mi gente de YouTube. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos para que la gente de Instagram se transfiera a YouTube. ¡Ay, qué emoción! Hello from Arizona. You're so beautiful. Thank you so much. ¡Ya llegué! Bienvenida, bienvenida. Qué bueno, Mónica, Miluska, Mónica desde Austin, Texas, Jeanette, I'm here. Welcome, 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 welcome. We're getting there. I just need to keep telling people to come because then people are like, oh, where did you do the Instagram live? Where did you do the class? And I'm like, I've said it multiple times that it is on YouTube. Okay, last thing, Instagram people. I'm going to be giving a free class on YouTube. If you're interested, please go watch it in our YouTube channel. Listo, me voy a YouTube. Si váyanse a YouTube, voy a dar una clase gratis. Todas las personas que están aquí conectadas, váyanse a YouTube. No se la pueden perder. Voy a empezar en un minutito. Ya tengo a mis personas acá.
Entonces, bueno, please, party people, if you want to watch a free class, go to YouTube. Váyanse a YouTube. Se vuelve repetitivo, ¿verdad? Ok, pero ya, creo que las personas que están acá están aquí listas para aprender. Ya han pasado unos minutitos y creo que las personas de YouTube se merecen toda mi atención. Gracias a todas por venir y estar aquí el día de hoy. Thank you everyone who's here and watching on YouTube. Thank you for coming from Instagram and watching the online class. I'm very, very excited. I have a gift for you guys that are watching. Ok, me voy a desconectar de Instagram. I'm going to leave Instagram. Please, if you're here, go to YouTube. I'm going to be giving a free class right now. So, see you guys later. I'm going to go ahead and get started with a free class. Voy a empezar con la clase toda gratuita en YouTube. Así que, nos vemos más tarde. Gracias, Party People. ¡Chao! Ok, ya voy. Party People, hello. Déjenme ponerme por acá. ¡Qué emoción tenerlos aquí el día de hoy! Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que estoy muy, 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 muy emocionada. A ver, digan de dónde vienen. Vamos a ver, les tengo una noticia y bueno, y un regalo que les quiero dar. Y bueno, primero, gracias por estar aquí. Hello everyone, thank you so much for being here. I'm very excited that you're here today. And as you guys know, every single Wednesday at 5:30 p.m., we're gonna be giving a free class. And I'm preparing myself. I'm very excited because this is my time of the week that I get to connect with you guys. So every single Wednesday, I look forward to a new project and I look forward to a new life. So excited to be here today. I'm gonna be giving a gift for everyone that is watching. So make sure that you stay tuned. I'm super excited that I told myself I need to, even though I'm giving a ton of valuable content, I want to give them even more. So I'm going to start giving away things on these classes that we have. And I want to let you guys know that everything that you see here, the balloons from Gemart, you're going to have 5% off in all latex balloons. So that way you can buy all of the materials that you need in a really good discount. And you guys know how to do it. Dije que bueno, que el día de hoy, yo dije, ¿cómo? O sea, ya yo les estoy enseñando, pero yo les quiero dar más a ustedes. Entonces dije, bueno, nada, si ellos aprenden a hacer el proyecto, yo les voy a dar a todas las personas que nos están viendo ahorita 5% off en todos los globos de Gemart, en todos los globos látex que vamos a usar. De esa manera ya tienes todo lo que necesitas, ya sabes hacer el proyecto, sabes que puedes comprar los globos en nuestra página web. Y bueno, estoy muy emocionada, así que aprovechen el 5% off que voy a dar todos los miércoles. De esa manera compras todo lo que necesitas, ¿ok? Déjenme irme para acá. Ver de dónde nos están viendo. Ok, voy a responder un poco los comentarios. No se preocupen que en un momentico vamos a comenzar. Preguntas que tengan sobre cualquier cosa, déjenme saber. Déjenme ver si puedo ponerlo un poco más para arriba. Ok. Perfecto. Ok, a ver. No puedo ver. No puedo ver. A ver. Hola, from Yorktown. Heights, New York. Welcome, Nicaragua, Houston, Texas, Ecuador. Saluditos de Perú. Where did you get your containers for your balloons? I have an Amazon storefront and you can buy everything there. Déjame ver los comentarios. Déjenme ver si los puedo ver acá. Déjenme un momentico. Bueno, nada, seguimos. Entonces, Brasil, hoy, ¿todo bien? Tampa, ¿me pueden escuchar bien y me pueden ver bien? ¿Ok? ¿Sí? Dígame que sí, si me pueden escuchar bien. Bueno, buenas tardes desde Massachusetts. María Clara, sí, España, Puerto Rico, Atlanta, me encanta. Por favor, denle like a este en vivo y please, please like this video. Like it, it means the world to me that you're supporting me here on YouTube and I'm super, super excited. Me significa mucho para mí que estén aquí viéndome en YouTube. Por favor, denle like a este video. Necesito que todas las 79 personas que nos están viendo en este momento le den like a este video. Everyone that is here watching, please like this video. Please, 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 and subscribe to our channel. That's all I'm asking. Eso es todo lo que yo les estoy pidiendo. De resto, ya no les pido más nada. Denle like a este video y denle suscripción. ¿Ok? Empecemos.
Ok, primero lo primero. A mí me encanta empezar con los materiales que vamos a necesitar el día de hoy. Me gusta primero empezar por los materiales porque me gusta organizarme con mis proyectos y de la misma manera, como yo empiezo y pensando en los materiales, me gusta decirte a ti. We're going to start out with the materials that we need today in order to get started with this project. We are going to be making something super fun and it's going to be ice cream related. As you guys know, every single week, I'm going to be having a specific theme and then you guys are able to learn about that theme. And this week, our theme is candy. Esta semana nuestro tema es de helados, cosas dulces, y va a ser muy divertido, y por eso yo quiero, estoy muy emocionada de enseñarles todo el día de hoy. So, we're going to go ahead and get started. We're going to be using 12-inch balloons. Vamos a usar globos de 12 pulgadas color baby pink. Esto va a ser nuestro color fresa, en ese sentido, ¿ok? Ahora, si ustedes necesitan hacer este proyecto, les recomiendo que compren una bolsa de baby pink 12 pulgadas y una bolsa de baby pink 5 pulgadas. If you guys are thinking about doing and making this project yourself, I would recommend getting one baby pink bag 12 inch and one baby pink bag 5 inches. The strawberry and baby pink color is going to represent our strawberry flavor, okay? And then we're going to continue with our mocha colors. In this case, mocha is going to represent our chocolate. En este caso, mocha va a ser nuestro chocolate. Yo les recomiendo que tengan globos de 12 pulgadas mocha y globos de 5 pulgadas mocha. Todos estos materiales los pueden encontrar en nuestra página web y hoy están a 5% de descuento. Okay, so after you have this, the mocha is going to represent our chocolate flavor, okay? And then, vamos a necesitar globos de 5 pulgadas blanco y 12 pulgadas blanco también, okay? We're going to be needing white and we're going to be needing 5-inch balloons in white and 12-inch balloons in white. Use the code YouTube in order to get the 5% off. Usen el código YouTube para que obtengan el 5% de descuento. ¿Ok? Entonces, bueno, también, aparte de eso, vamos a necesitar unos twisters. Los colores que vamos a usar hoy en los twisters son colores macaroons. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que agarren esta bolsa, que son mezclas de macaroon colors, y así ustedes pueden hacer los sprinkles. I would recommend getting at least one bag of these. Basically, they're macaroon assorted twisters. It's really cool for sprinkles, especially because they have like really cool colors. So I would recommend getting one bag of these. One bag is more than enough, okay? And then we're also going to be using 5-inch blush balloons, okay? Vamos a usar globos 5 pulgadas color blush. Entonces, estos son los materiales que necesitamos. Todos estos materiales que necesitas te los estoy dando a 5% de descuento todos los miércoles, okay? Y bueno, aquí tenemos el mocha también 5 pulgadas. Moreover, we're going to be needing this structure that I have right here. Vamos a estar usando esta estructura que te va a encantar. Estoy 100% segura. Es súper resistente y súper buena. Es una estructura y lo que vamos a hacer el día de hoy, necesitamos algo fuerte porque es algo que es grande. Entonces, bueno, esta también lo pueden encontrar en nuestra página web. Esta es la base de 7.5 pies de alto. Okay? This is a base that you can find in our online store. It's 7.5 feet tall. So it's pretty tall. Okay? We're also going to be using a manual pump. Vamos a estar usando un inflador manual y vamos a estar usando un compresor electrónico. Okay? So that's what we're going to be doing today. I'm going to go ahead and put this away. Voy a colocar esto acá. Ahora díganme, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, listo. Hola, mi bella. Hola, te admiro mucho. Gracias, gracias. Qué linda. No se le olviden de darle like a este video. Okay? Don't forget to like this video, please, if you're watching. And subscribe to our channel. I'm so excited, you guys. I'm excited that I'm really doing this. I told myself if I'm going to tell my party people that I'm going to do this every single Wednesday, I'm going to do it. I need to commit to do this. Qué lástima, tengo que ir. Me veo la clase después. Okay, no te preocupes. Simplemente recuerda verla después, darle like y suscribirte. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar calibrando, okay? Ahora, ¿qué es calibrar? Yo no sé el nivel de las personas que están viendo en este momento, entonces tengo que explicar desde cero para que ustedes entiendan y puedan ver todo, ¿ok? Entonces, bueno, right now we're going to be starting with calibration. I want to start out by explaining what it is. I don't know the level of expertise, so I'm going to start from scratch, ¿ok? Yo no sé el nivel de globos que tú tienes, entonces yo voy a empezar todo desde cero, porque no importa tu nivel, vas a saber hacerlo el día de hoy. So, we're mainly going to be using two different sizes. La mayoría
de la clase del día de hoy lo vamos a usar en dos medidas. Vamos a usar la medida que es 4.5. Vamos a usar la medida 6.5, ¿ok? We're going to be using mainly two different sizes, 4.5 and 6.5, ¿ok? So, mainly, we're going to be using other sizes as well, but we'll get to that when we get there, ¿ok? So, 4.5, I have this one right here. Basically, this gives you the half sizes. Este calibrador que tengo acá me da las medidas como 0.5, ¿ok? Entonces, voy a agarrar mis globos de 12 pulgadas. Ahora, para las medidas de 6.5 es cuando yo uso los globos de 12 pulgadas, ¿ok? Siempre coloco mis globos redondos porque yo no quiero que mis globos sean aperados y siempre los coloco redondos antes de calibrar, ¿ok? So, in this case, I'm using a 12-inch balloon. I'm always making them brown before I calibrate them, okay? So now we're going to go ahead and use the 6.5 measurement. Okay, just like that. You see how round it is? We're going to continue and repeat the same process. De esta manera. Ahora. Lo colocamos de esta manera a la base. Damos uno, dos vueltas y le hago un nudo, ¿ok? Repetimos el mismo proceso. Para equipo, ¿qué opinan? ¿Están emocionados? ¿Les encantan estas clases de los miércoles? Díganme cómo se sienten. Estoy repitiendo el mismo proceso, pero los necesito activos, necesito que me manden helados, corazones, todo ese tipo de cosas para yo saber que están aquí conmigo y que no están dormidos, ¿ok? Bueno, ahora tengo mis dos duplas. Esto se llama una dupla porque son dos globos juntos y dupla más dupla se hace un cuarteto, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo un cuarteto. Este cuarteto de nuevo es de 12 pulgadas, color moca. El moca es el 0.76 y bueno, está calibrado a 6.5, ¿ok? Ya yo tengo los globos preinflados por el tiempo, porque yo no quiero estar aquí inflando todo. Yo prefiero que esta clase sea más, tú sabes, que me hagan preguntas las cosas necesarias. Pero bueno, ya ustedes saben hacer esto, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo las calibraciones y medidas de cada globo. So this is done. Right now, I already have everything pre-inflated. I just wanted to show you guys the process, but I already have everything ready. So that way, it's easy for you guys, ¿ok? Preguntas, questions so far, anything that I can help you guys with. Listo, hola mi bella, corazones, ajá, corales. Yes, keep sending emojis like this video. ¿Dónde compraste el handy pack para poner las cosas? Ah, esto lo puedes comprar en nuestra tienda también. Entonces, bueno, ahora, aquí vamos a empezar, ¿ok? This is the base that we're going to start out with, ¿ok? Let me just clean this really quick. Voy. Recuérdense que todo está a 5% de descuento hoy. Entonces, todos los miércoles los globos están a 5%. Ahora, esta base es de 7.5, ¿ok? Esto yo se lo voy a colocar en un momentico. Vamos a empezar con un quinteto, ¿ok? ¿Qué es un quinteto? Bueno, son 5 globos. Se hace el mismo proceso, pero se le agrega uno más, ¿ok? So, in this case, we're going to start out with a quintet. What is a quintet? It means that there's 5 balloons in here, ¿ok? You repeat the same process. Basically, you do what I just did, but instead of doing a duplet and a duplet, you do a trio and a duplet. Repite el mismo proceso. La diferencia es que en vez de hacer dupla con dupla, haces un trio y una dupla, lo cruzas y tienes este resultado, ¿ok? Bien. Good, did you guys understand? I'm just gonna continue, okay? Ahora, yo abro mi quinteto, cruzo, y aquí me queda, okay? Esta va a ser la primera parte. Ahora, esta es una de las pocas veces que usamos otra medida que no es 6.5 ni 4.5. This is one of the only times that we use a different size. These are 12-inch balloons calibrated at 9. Estos son globos de 12 pulgadas calibrados a 9, ¿ok? Esta es una de las pocas veces que vamos a usar otra medida diferente. La mayoría van a ser 6.5 y 4.5, ¿ok?
Perfecto, seguimos. En este caso vamos a usar otro quinteto. We're going to be using another quintet right here, okay? These are 5-inch balloons calibrated at 4.5. Este es un quinteto que son de 5 pulgadas blanco calibrado a 4.5, okay? Así. De esta manera ya yo empiezo a armarle la forma a mi base, okay? Now we're going to start building my base, okay? So, y aquí empieza la diversión. Now the fun begins, okay? I'm excited because we're going to start building now and everything is going to make sense. Ahora todo va a tener sentido, vamos a empezar a armar y va a ser súper divertido. Ahora, yo tengo, es un cuarteto. Now I have a quad right here, okay? Basically the same thing that I just showed you guys. This is blush color, they're calibrated at 4.5 and they're 5-inch balloons, okay? Estos son globos de 5 pulgadas. Yo repito el mismo proceso contra la estructura y así voy, ¿ok? A ver, perfecto. Ahora nosotros vamos a seguir repitiendo este mismo proceso, ¿ok? Now we're just gonna keep repeating the same process. Yo siempre veo que si tengo dos acá, que todo encaje bien, ¿ok? Dos, una, dos, una, ¿ok? Preguntas, comentarios, dudas. Questions that you guys have so far. Are you guys watching? ¿Están pendiente? Porfa, denle like a este video. Please like this comment. Like this video. Porfa, 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 denle like a este video. Y suscríbanse. Entonces, bueno, aquí seguimos nuestro proceso. A ver, preguntas, cosas que vean. ¿Nada? ¿Qué opinan? ¿Qué les está pareciendo? ¿Ok? Ahí vamos. ¿Saben lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos armando? Vamos a ver si adivinan. What are we making? What are we making? Do you guys know? ¿Haces envíos a Canadá? Sí, hemos hecho envíos a Canadá. ¿Puedes mandar luego las medidas, porfa? Bueno, si quieres al final, yo las vuelvo a repetir todas las medidas. Me encantan, dice. Qué bueno que te encante. Todas estas clases yo las hago con mucho amor, Party People, de verdad. Así que gracias por estar aquí el día de hoy. Yo para estas clases me preparo, pienso, veo que está de moda, veo qué pueden hacer. Porque yo siempre intento hacer cosas y enseñarles cosas que puedan hacer en la vida de tu día a día. Por ejemplo, esto es algo que se puede vender. Esto es algo que yo he vendido antes, que ustedes lo pueden usar para su negocio. Entonces, yo siempre intento que todo lo que yo hago, ustedes lo puedan vender, ¿ok? Y enseñarles cosas que en serio sí dan. I always try to teach you guys things that I've sold before, things that I know are going to sell. So, in this case, if you have a ice cream birthday party, this is 1000% something that you can offer to your client, okay? El color mocha también es de 4.5 el calibre, sí. Vanilla ice cream, oh yeah, baby. El cono, sí, estamos haciendo un cono en este momento, este va a ser la base. Entonces, bueno. Bueno, no es un cono, ¿verdad? Es una, bueno, ya verán, ya verán. Ahora, voy a bajar esto para que ustedes lo puedan ver mejor. A mí lo que me gusta de esta base es que es bien fuerte. Y entonces es buena porque, bueno, te cubre bastante, ¿ok? Ahora, esta base, como ya le dije, es de 7.5 pies. No vamos a usar todo el día de hoy. Le voy a quitar una. Esta base es muy, muy buena. O sea, de verdad que la recomiendo. Ustedes saben que yo recomiendo lo que de verdad opino que está bien. Porque es una base que nosotros vamos a hacer una, bueno, vamos a hacer una paleta de globos, pero es una paleta grande. Entonces, una base como tal es la de lámpara, me la puede doblar. Entonces, estas bases, cuando yo coloque la parte de arriba de mi paleta, va a estar fuerte y va a estar súper bien, ¿ok? Pero en este caso, lo voy a usar hasta 6.5. So right now I'm saying that the structure that I'm using is 7.5 feet, but it's too tall. You're able to use it as well, but right now we're taking this out.
Something super important is that right now you can't leave this alone. I would recommend grabbing a 12-inch balloon and putting it right here. Yo recomendaría que nunca dejen esto solo, porque este metal va a hacer que se te exploten los globos si tú llegas a colocar esto acá. Entonces vamos a agarrar un globo de 12 pulgadas, en este caso puede ser uno baby pink, o déjeme agarrar... Preguntas, una paleta, gracias por enseñarnos, eres muy buena, ay, de nada. Una paleta cuadrada, sí. Y esto es algo que ustedes pueden vender. Que no se les olvide darle like. Please don't forget to like this video right now. Like it, like it, like it. Ok, ahora, abrimos nuestro globo. Ok. Y lo llevamos para acá. Ok. De esta manera no se nos va a explotar cuando coloquemos nuestra paleta, ¿ok? Primera parte, ¡done! Completada. The first part of our ice cream popsicle, it's completed, ¿ok? We're gonna put this on the side and we're gonna start with another project, ¿ok? So right now we're gonna put this right here, bye, and we're gonna start with another part of the project, ¿ok? Ahora vamos a empezar con la otra parte del proyecto. Ya esta parte, la primera parte, la completamos, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme poner esto acá. Y déjenme tomar agua, porque yo estoy en vivo. Hablo, y hablo, y hablo, y necesito tomar agua. I talk a lot in this Instagram lives, so don't get me wrong. I love talking. A mí me encanta hablar, pero... Una paleta cuadrada, sí... A ver, ¿qué opinan? ¿Les está gustando el live? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¡Saludos a Argentina! ¡Hello, Argentina! ¿Haces envío? Sí, hacemos envío por todo Estados Unidos. Ok, seguimos. Porfa, que no se les olvide likear este video, ¿ok? Ok, ahora... Nosotros hablamos sobre la calibración, hablamos sobre cómo calibrar, ahora vamos a empezar. I talked about calibration and you guys know how to calibrate at this point, okay? So now, we're gonna start building everything. Vamos a empezar a construir lo que es mi paleta, okay? Repito, los colores que hemos usado son los colores baby pink. The colors that we are gonna be using right now is baby pink and mocha, okay? Baby pink represents the strawberry flavor and mocha represents chocolate. Ahora vamos a empezar. I grab my monofilament. Agarro mi monofilamento. En este caso, nosotros vamos a usar twister. Y muchas personas me preguntan, Claudia, ¿qué usas para amarrar? Claudia, ¿qué usas para amarrar? Y yo siempre contesto que depende de la situación. A mí me encanta usar twister. Si yo creo mucho en el globo 260, me parece que es muy conveniente. Lo uso muchísimas veces. Pero hay cosas que el twister no puede hacer y que te funciona más monofilamento, ¿ok? Voy a hacerle un 8 y amarro. So a lot of people ask me all the time and they go, Claudia, what do you do? What do you use to tie things with? And my answer is always depends. And people always see me like using 260 balloons. And I tell them all the time, I'm like, well, I guess it depends on what you're making. In this case, I love 260 balloons. I truly, truly love them. I think they're very effective for a lot of different things. But this is one of the cases that I use monofilament, that I use fishing line, okay? So in this case, I made a number 8 and I made 2 knots, okay? So now, okay. Medio set ahora. Gracias por el live, de nada. Qué risa. Okay, ahora, tengo acá, okay? Voy a empezar con globos de 5 pulgadas. Okay, I'm gonna start out with 5-inch balloons. I'm gonna grab my 12-inch balloons and incorporate them, okay? I'm gonna do the number 8, voy a hacer mi número 8, okay? Uno y dos. Aquí yo doy dos vueltas, okay? Me queda listo. No lo, o sea, sí lo aprieto, pero no a súper, súper apretado, okay? Okay, ahora... La técnica que vamos a hacer se llama guirnalda cuadrada alternada, okay? The technique that we're going to be using today and this technique that I'm about to teach you guys is called garland square alternated,
Why is it called like that? ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, nosotros vamos a alternar nuestras medidas. En este caso, nuestras medidas son 4.5 y 6.5. Why is it called like that? Why is it called a square alternator? It's because it's you alternate the sizes. So in this case, if you go like this and you'll see it later on, it becomes as a square. Esto se logra hacer un cuadrado. Entonces, por eso se llama esa técnica así. Okay? Ahora, con esta técnica tú puedes hacer bases de balloons, bouquets, puedes hacer paredes, puedes hacer demasiadas cosas. Esta es una técnica que si tú te la sabes, que ya vas a saberla, vas a hacer muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, en este caso, con nuestra paleta y nuestro diseño, tenemos que incorporar el color mocha. En este caso, vamos a usar este cuarteto que tiene dos baby pinks y dos mocha y lo vamos a incorporar de esta manera. Repetimos el mismo proceso haciendo nuestro 8. Le doy presión y continúo, ¿ok? Ahora acá voy a incorporar mi color mixto, uno mocha y otro baby pink. Y repito el mismo proceso, ¿ok? Mi número 8 y así va, ¿ok? Ahora, el resto va a ser color mocha, ¿ok? Entonces, en este caso, déjenme colocar todo por acá, así ya lo tengo listo. Y vamos con el mismo proceso, ¿ok? Ahora, llega un punto en donde ya yo voy a poder colocar todas las mochas. Así. Mocha. El 8. Hago mi número 8. Presión, ¿ok? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Preguntas? Do you guys like it? Do you not like it? Do you have any questions for me? Anything that I can go over? Preguntas que quieran hacer. Las necesito activas. A este punto voy a mover la mesa. Ahorita la muevo mejor. Y vamos a seguir con esto acá. Coloco mi número 8, ¿ok? ¿Puedes repetir las medidas? Sí, claro. Ahorita te las doy. Los globos. Estoy usando globos de 12 y de 5, ¿ok? I'm using 5 and 12-inch balloons, ¿ok? The calibration and the measurements of the 12-inch balloons, las calibraciones de los globos de 12 pulgadas son de 6.5. Y la calibración de los globos de 5 pulgadas son de 4.5. My English people, how am I doing? Any questions? Anything that you want me to go over, I'll be more than happy to. Okay? Please don't forget to like this video. What size are they? So these are 12-inch balloons and 5-inch balloons. The 12 inches are calibrated to 6.5. The 5 inches are calibrated to 4.5. Okay? Whenever I work with monofilament fishing line, I always keep it right here. Siempre que trabajo con hilo de pescar, fíjense que yo lo tengo acá. Lo tengo acá conmigo, ¿ok? Me gusta esto bastante porque de esta manera, mientras voy trabajando, se va colocando. I really like this because as I go work, it's right here. It doesn't bother me. No me molesta. Aquí me parece que es perfecto para amarrar todo. Me gusta bastante usarlo de esta manera. Como pueden ver, aquí se va creando lo que nosotros llamamos y lo que les decía, que era la guirnalda cuadrada, ¿ok? Alternada. Y bueno, de esta manera vamos a incorporar nuestro último globo. Now we're going to be incorporating our last balloon, okay? We're going to be repeating the same process. Vamos a repetir el mismo proceso. Hacemos un 8.
y cortamos, ¿ok? Ay. Some are thick and thin. What is the size of the fish line that you use? Oh, okay. Let me tell you. This one is 30 pounds, I think. Yeah. Mm-hmm. 30 pounds. This one is the one that I use. Okay. Now, in order to close it, we go around one balloon and we go through it, okay? Está quedando lindo. Eso va a quedar hermoso. Ya vas a ver, va a quedar súper, súper lindo. De esta manera, vuelvo a repetir, si tengo mi mano acá, aquí está el fishing line. Ahí me queda, así yo sello mi paleta, ¿ok? And this would be the result, ¿ok? This is my first one. And now we're going to be using... And attaching everything together. Está quedando. Okay? Do you guys like it? ¿Les gusta? ¿Están aprendiendo algo? Please comment if you've learned something today, if you're liking it. Also, don't forget that each week we're going to have a different theme. So if you want a specific theme that you guys want me to go over, I will be more than happy to take it into consideration. Que si tienen un tema específico que ustedes quieren que yo enseñe, por favor déjenme saber. Okay? Todo esto se usa para temática de Candyland. Exacto. Bueno, esa era la idea de hoy, de usarlo todo para eso, ¿ok? Ahora, I need you guys to pay attention. Necesito que presten atención, que esta parte es muy importante y no quiero que se me pierdan, ¿ok? Primero lo voy a decir en inglés, después en español. How many, déjeme contestar esta pregunta. How many balloons, quads did you use so far? Okay, let me go over that. Sí, flores para la próxima. Okay, perfecto. Mire, let's count them, okay? Me está preguntando que cuántos. You're asking how many. So, in this case, we're using 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay? In this case, I'm using 11. You can screenshot this part. The beautiful thing is that this could be a base of a balloon bouquet. You can put different things here. With this technique, you're really able to do a ton of different things. You just have to use your imagination, and I'm sure you can do beautiful things with it, okay? So, we made one row, okay? Now, listen, we are going to, let me show you guys. You guys know how we make this, right? This is the same thing, okay? Basically, these two, this that I have right here, they're two different ones, okay? Do you guys see this? We have a column, a garland right here, that is all baby pink. Tenemos a nuestra primera garland, que es todo baby pink. Yo para la primera, hice el mismo proceso para el tipo. Yo hice una idéntica a esta, toda baby pink, ¿ok? For the first garland, I did this entire process, but all baby pink. But, as you guys see it, I already attached it to this one right here, ¿ok? Ya yo la coloqué y la conecté con esta parte de acá, ¿ok? Ahora, yo tengo aquí dos. Otra cosa que se tienen que fijar es que acá yo comienzo con globos de 5 pulgadas y termino con globos de 5 pulgadas. En mi segunda garland, yo empiezo con globos de 12 y termino con globos de 12. As you guys notice, I used 5-inch balloons started here and I started right here. I started and ended my first row with 5 inches and then my second row, I started with 12 inches and ended with 12 inches. And now that I'm attaching my third part, I started with 5 inches and ended with 5 inches. Okay? Now we're going to be attaching everything together and I'm going to teach you guys how to attach everything, okay? Ahora yo les voy a enseñar la técnica de cómo juntar
estas columnas, ¿ok? Preguntas. ¿De qué grosor es tu hilo? Ah, ya, eso lo contesté. Te felicito, tienes mucha paciencia y explicas muy bien. Gracias, gracias. Significa mucho para mí que digan esas cosas. Sí, está bello, beautiful. Arcoíris y globos también enseñamos, por favor. Ok, perfecto. Mini balloon wall. Thank you, Anna, for saying that. That's exactly what you guys can do. Esto es exactamente lo que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden hacer 100% una pared de globos con esta técnica. Ok. I would like to order the stand. If you want to order the stand, you can go to our online store and you can get it there. Que me están preguntando sobre las estructuras. Todo lo que ustedes están usando hoy, aprovechen el 5% de descuento, que todos los miércoles lo vamos a usar. Y ustedes saben que si quieren globo de nosotros, de Yemar, todos los miércoles son 5% de descuento. How much would you charge for the ice cream stand? I'll talk about pricing maybe in another video. I have to go into a lot of detail. Okay, seguimos. So beautiful. Thank you. So now, there's different ways on how people... First, I'm going to basically use my monofilament. And I'm going to go around the balloon. And I'm going to make two knots. Voy a empezar amarrando mi primera parte del globo. Voy a usar dos nuditos. Okay? Y voy a empezar. Okay? Ahora, the thing about this is that I don't want it... There's different techniques on how you can do it. You can either use rubber bands. You can use fishing line. You can use twisters. In this case, I feel way more comfortable using a fishing line, and that's what I would recommend. However, each artist has its technique. I can teach you what works for me, and you can use it or leave it. Estoy diciendo que en este caso yo uso hilo de pescar. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Yo me siento más cómoda con hilo de pescar. Lo importante de esto, de colocarlos juntos, es que no que los unas, ¿ok? Que se unan entre sí. No que los amapuche, ¿ok? No, que no pierdan su forma, ¿ok? So what I'm saying here, entonces bueno, rapidito para terminar el español, ustedes llegan con el fishing line y yo siempre voy en la misma línea, o sea, si yo empiezo acá, voy para acá, después de acá, voy para acá, después de acá, voy para acá y siempre coloco mi fishing line en la misma línea con el mismo fishing line, ¿ok? So, I always start with the same, like if I put my fishing line right here, I apply pressure, but not too much pressure. I apply moderate pressure, okay? So if I start right here, I go around the balloon and I do it in the same line, okay? And I continue. If I go on the second row, I go around my balloon on the second row. And I continue with the second row as well. I always like going straight, okay? And I'm always using the same fishing line. Yo intento que cada vez que yo vaya colocando el fishing line, primero le meto presión moderada, okay? No le doy muy, muy duro. Lo coloco hasta un punto donde no se me quite la forma que ya construí, okay? Y lo que voy haciendo es que lo voy haciendo como en derecho y voy cruzando, ¿ok? De esta manera. Bueno, voy a seguir con el mismo proceso. Y seguimos. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les está gustando el en vivo? ¿Lo van a hacer? Y bueno, si no les doy like a este video, por favor denle like, significa mucho para mí. Repito el mismo proceso, ¿ok? Y ahí me va quedando. Lo importante es que la forma no se me vaya, ¿ok? Entonces yo sigo. Si yo estoy con este, me voy derecho para acá, ¿ok? Después subo, después voy derecho y de esa manera, ¿ok? Pero para este tipo de cosas me encanta el fishing line, el monofilamento. So yeah, for these type of structures, like that, I really like using fishing line.
Okay. So in order to tie it together, I'm gonna cut this right here. I'm gonna go around one balloon. I'm gonna repeat the same process as when I was closing it, okay? Ya va. Ya voy a leer sus preguntas. I'm gonna read the questions in just one second, okay? Okay. Let me cut this right here. What do you guys think? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Do you guys like it? Okay. Who's ready to see it? ¿Quién está listo para verlos? ¿Quieren ver la estructura? Do you guys want to see it? It looks dope. It looks awesome. Queda lindo. Pongan si quieren verla. Do you guys want to see it? Send emojis. Like this video. Send emojis. Like this video. Manden caritas, corazones. Si quieren ver cómo quedó la estructura. ¿Ok? ¿Quieren verla? Los necesito activo, party people. Yes, yes, yes. Ok. Questions. Preguntas. O bueno, comentarios. Bueno, todo tiene que ser preguntas. Me pueden decir qué opinan. Todo. What happens if one pops? How do you fix it? ¿Podrías hacer un bunny de Easter? Ay, qué lindo, sí. Okay, so what happens if you pop it? Okay, so if you pop it, there's really not that... You, for example, if this one pops, you try to bring it from the top and tie it as tight as you can. It's really not that bad. Okay. ¿Vas a usar shining este? Sí, lo voy a usar porque están un poquito opacos, entonces sí lo voy a colocar. Necesito las medias otra vez, no te preocupes, ya yo ahorita te las doy. ¡Qué bueno! Están mandando corazones. Send to Portugal. We're going to buy everything here. Do you know? In Portugal, I'm not sure. Yes. Send us a message and I'll try to see what we can do. Okay. Perfect. So you guys are ready. Están listos. Preparados. Listos. Ta-ta-ta-ta. Preparados. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Do you guys like it? I think it looks cool. I think it looks super cool. And this can be a balloon wall as well. Esto puede ser una pared de globos también. Ponte que yo esté así. ¿Vieron? Hola, ¿cómo están? Do you guys see it? This can be a balloon wall 1000%. Okay. Okay, ¿puedes explicar el proceso de shine? Yes. Nice. Nice. I like it. Okay. And you guys see? I'm gonna move up the camera so you guys can see it, okay? So now, basically, nice, nice. I love it, and it looks super cool. It does, and this is something that you can sell to your clients. And I would highly recommend for you guys to try it. It's not the same thing watching it than you guys trying it out. No es lo mismo verlo, hacerlo. Ahora lo que yo voy a hacer es la misma manera como acá. Yo voy a colocar mi estructura de esta manera contra mi base, ¿ok? Qué lindo, me encanta.
¿Qué? Agua. Looks tall. It's pretty tall. Like, I'm 5'4", I think. So, it's super tall. Okay. What do you guys think? ¿Qué opino? ¿Les gusta? How did I put it on the poll? I basically just incorporated it over here. I took it to the main base, okay? You can also, in this case, you can actually use twisters. But remember what I was saying about the structure? Well, I think it's important that you guys have a structure that is heavy and that it's gonna make it stable, because remember what I was saying? If you use a different one, a different base, there's a high chance that when you put it in, it could fall and it's not gonna be as stable, okay? Do you guys want me to go over sprinkles? Or do you guys know how to do it? ¿Quieren que les enseñe cómo hacer los sprinkles? ¿O ya saben hacerlo? Porfa, déjenme saber. Please let me know if you want me to go over how to make sprinkles or not, okay? Looks amazing and also, wow, yes, please, yes, okay. Please let me know. Sí, enséñanos, okay? Yes, yes, okay. So, the first thing that you need is a manual pump right here. Es una infladora manual. The good thing about a twister right here, first, like I was saying, I would recommend this bag because this bag brings all of the different colors, you know? So it's not like you need to get like a specific color of each. With this one, it literally just comes all mixed colors. Let me show you. So I like it. It's convenient, you know? Just get one bag of those and then you're good. Lo que está diciendo es que tú puedes agarrar esta bolsa. No tienes que comprar una bolsa de pink, una bolsa azul. No, no, no. Ustedes agarran esta bolsa que viene ya todo variado y ya está lista. Okay? Yes, make a few sprinkles. Please make some. Yes, make some. Can you please make a video making a balloon wall and organic garland? Yeah. Okay, me encanta, eres la mejor. Gracias. Okay, so now we get the sprinkles. It, I'm using a manual pump. You can also use the leyenda. It's up to you. I just make a push. Okay. The thing about sprinkles is that they are organic, so they can be actually any size. As you guys see, none of them are the same. They're organic. I make one not like that. Hago un nudo de esta manera y hago un nudo del otro lado, ¿ok? Lo bueno de los 260 es que de uno te pueden salir 4, 5, dependiendo del tamaño a que los infles. So, for out of 1 to 60, you can have 4 to 5 sprinkles each. So, right now, we just made one. If we wanted to make another one, we continue using the same 260. Continuamos haciendo el mismo 260. Lo puedo hacer más chiquito, de esta manera. ¿Cómo lo sujetaste con la otra parte? Esto. Con hilo de pescar, monofilamento. You guys see how I'm doing it? Las personas que están conectadas, porfa denle like a este video. Guys, if you're connected in here, please subscribe. Okay, so in this case, I'm going to use my scissors. Whenever I work with balloons, I actually make this round. I use this round scissors. So that way, if they touch the balloon, they are safe. Like, I try not to... You guys see the difference between a kid's scissors and this one's? I try to use this one right here. Okay, this one is more likely to explode my balloons. So, and that's how you make the sprinkles, okay? You just continue inflating them like that. Like in this case, I already have all of this. En este caso, ya tengo todas estas. Entonces, ya las voy a usar.
Y yo para pegarlas uso dashes, que también está disponible en nuestra página web, ¿ok? Lo bueno de este video es que va a quedar grabado ya. Entonces, si ustedes quisieran, lo bueno de verlo en vivo es que ustedes me pueden hacer las preguntas que ustedes necesiten. Miren, aquí. ¿Ok? Y se lo empezamos a colocar donde tú crees que se va mejor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a colocar los sprinkles y porfa, tomen foto y la colocan en su historia para que yo los repostee. Please take a picture once we're done so you guys can put it on your story and I'll repost you guys, ¿ok? Para que la gente vea lo hermoso que hicimos todo esto, ¿ok? ¿Qué opinan? ¿Les gustó este en vivo? ¿Les está gustando las clases que estoy dando gratis? Yo espero que estén disfrutando tanto como yo. I hope that you guys are enjoying this as much as I am. ¿Ok? ¿Cuánto tarda y cuánto cuesta el envío a Miami? Bueno, ¿de cuánto cuesta? Eso lo hace automáticamente en nuestra página web. Eso la verdad que yo no... Eso depende de cuánto compres, de cuánto sea la compra, porque si pides más de $200, la compra y el envío te sale gratis, ¿ok? Pero bueno, pero hoy te sale todo el 5% de descuento. Entonces recomiendo que lo compres hoy. Todos los miércoles, todos nuestros blogs van a estar a 5% de descuento. ¿Ok? ¡Qué lindo! Se está viendo. Unos más. Brilliant, thank you so much. Love you. I love you guys too. ¿Alguna vez has hecho una dona? Ay, si supieras que iba a hacer un reel sobre eso. No lo he hecho aún, pero sí quería hacer un video sobre eso. Te me adelantaste. Sí, lo he querido hacer. Si quieres, lo hago, porque lo estaba pensando en hacer. Me encantaría, me suscribí desde que la primera, y no había podido ver ninguna hasta hoy. Bueno, bienvenida. Estamos muy contentas de tenerte aquí el día de hoy. You're brilliant. I hope to be as amazing as you one day. You're so sweet. You're so, so sweet. That makes me super happy. Eso me hace muy feliz. Yo creo que ahora sí, los sprinkles están listos. Bueno, en verdad, ya, déjame agregar uno más. Me gustaría agregar uno aquí amarillo. Y listo. Nos tomamos una foto. Will these balloons stand outside the sun? Yes. Yeah, they will stand outside the sun. If you're using Gemmar, I wouldn't have an issue. Just make sure that you're using the proper structure. Don't just use any. But yeah, they should be fine. Depending on the amount of time that they are, it depends on a ton of different factors. Depende de varios factores, de cuánto tiempo esté en el sol, etc. Ok, ¿qué opinan? Vamos a tomarnos una foto. Let's take a picture and put it on your story and please send it to me. Send me a picture. Ah, yes, one second. Before we do that, I want to show you guys what I use for this. Aha, do you use Eyeshine of them? Here we go. I use Mega Shine and I really like it. Basically, you just spray on it. Wow, look at that difference. Miren la diferencia del brillo. I really, really, really like this product. De verdad que este producto me gusta mucho, 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 mucho. ¿Dónde puedo usar? Ok, ¿cómo se están los envíos a Canadá? Empecé mi balloon business. ¡Congrats! Tengo que empezar tu balloon business. El envío a Canadá depende de qué área, depende de muchos factores. Entonces, escríbeme por privado a nuestro equipo y te dejamos saber.
Okay, so gracias, demasiado hermoso. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pueden repetir el mismo proceso con esto. Esta cereza, esto de acá. Ok, entonces bueno, vamos a tomar una foto para que lo pongan en su historia y me etiqueten. Por favor, etiquétenme para yo poder repostearlo, ¿ok? Tomemos una foto. ¡Foto! ¿Ya? Yo no sé qué vas a hacer. Tan, 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 tan. Ok. Muchas gracias. Ya, tomaron la foto, ¿no? Ya empecé mi negocio hace solo un año. Ay, bueno, pues felicidades. Bienvenida a este mundo tan hermoso. ¿Puedes decir los size de los conos? Sí. Esto que tenemos acá son 4.5. Todos los de 12 pulgadas que están acá son 6.5, los de 5 pulgadas son 4.5, estos de bajo blanco son 9 pulgadas. Y bueno, ya, si tomaron su foto, listo. Amo compartir con ustedes, de verdad que estoy muy agradecida de tenerlos aquí conmigo y bueno, de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, está genial esta clase. Gracias a ti por estar aquí, lo aprecio muchísimo. Entonces, bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Thank you so much, party people, for being here. I appreciate you guys. I think we're done for today. Please don't forget to take a picture and tag me so I can repost it. So thank you, everyone, for being here. Thank you for always supporting me. And I'll see you guys next Wednesday at the same time, at the same place. En el mismo lugar, a la misma hora. Mañana, no, que digo mañana, no. El próximo miércoles a las 5:30 vamos a tener otro tema espectacular. Y bueno, seguimos. Gracias a todos. Les mando un besote. ¿Ok? Gracias. Bye.